anotado en un marcador no excesivamente amplio y en un marcador que ha repartido mucho los puntos entre todos los jugadores. Y es que mientras George Karl ha utilizado a 8 de los 9 hombres que tiene previstos para este partido, el CAI ha hecho lo propio con 10 de los 11. Esto quiere decir que han movilizado a 18 jugadores. Muchos cambios, por eso se han repartido tanto las posibilidades de canasta entre uno y otro equipo. Está claro que es toda una papeleta para el entrenador del CAI, Chuchi Carreras, el dar entrada a estos jugadores. Ambos, o sea, todos ellos están gozando en estos momentos de una gran forma, una gran condición física y una forma excepcional. Hombres como Hernández, como Murcia, como Zapata, como Fernando Arcega, para un puesto, cuatro hombres para dos posiciones. Los bases, tanto José Ángel Arcega como Joaquín Ruiz Llorente, pues son dos hombres capacitados perfectamente. Perdón, me he olvidado de Mar Davis, que también son cinco hombres para dos puestos en las alas. Los bases están compensados, dos y dos, pero que en definitiva pues es toda una papeleta a la hora de decidir quién es el que debe de saltar. Pero lo que sí consiguen de esa forma es dar una intensidad a su juego ofensivo y defensivo. Pueden resguardarse de las personales, y eso es lo que le permite estar más compensados en esa faceta. Por parte del Madrid, repito, la incursión de Piculín Ortiz ha llevado de nuevo a que las cosas se sitúen en sus antiguos lugares. Joe Llorente lo vemos mucho más aposentado, mucho más serio, aunque lleva haciendo una temporada espectacular. Ahora está mucho más en su sitio. Viriukov, como siempre, es el hombre todoterreno, resolutivo y más veterano en su equipo, que resuelve las situaciones comprometidas. Bueno, pues el partido va a empezar en su segunda parte. El Real Madrid repite el 5 inicial: Llorente, Viriukov, Frederic, Martín, Romay, El Kai, Arcega, Davis, Zapata, Andreu, y un cambio, Hernández. Fernando Arcega, ¿qué ha pasado con su lesión? Pues nada menos que 10 puntos en la ceja ha recibido en el vestuario, en el periodo de descanso, el jugador del CAI. Falló Roma en la primera acción. 10 puntos prácticamente es coserle todo el ojo. Yo creo que ya serán 5, ¿no? 5 puntos. Bueno, 10 nos ha dicho ahora la gente del CAI. Falló esa primera ocasión el equipo de Zaragoza también. Balón de nuevo para el Real Madrid. El marcador no se ha movido. 39-44. Juega Martín, busca un lanzamiento que hubiera sido de dos, el balón para Romay y encestó. Ahí está Fernando Romay valiéndose de su corpulencia en el centro de la zona. Buen rebote ofensivo el que acaba de capturar. Hernández. Metiendo para José Ángel Arcega, el balón para Hernández, no arriesgó en un lanzamiento de tres, busca la aproximación para anotar de dos. Esa bola era correcta, Fernando Romay intentó pasar la mano por encima. Si no toca el aro, es válida. Falta personal de Zapata. Es la segunda, un minuto de la segunda parte, 41-46. Llorente con Viriukov, el balón no llegó a Martín, sí a Romay. A Romay se le cayó, lo recupera Martín luchando con Zapata. Viriukov, el balón, con qué habilidad lo controla Davis, asiste a José Ángel Arcega. Falta personal de Frederic, la cuarta. Importante esta falta de Frederic, cuatro faltas. Le van a llevar al banquillo, sí. Y va a entrar Cargol. Y Cargol, que sale con tres ya también. Problemas pues para el Madrid. Muy tempranamente llegan sus hombres con cuatro faltas personales en el caso de Frederic. Lanzamiento no, acabado en una asistencia. Parecía que se levantaba Arcega para lanzar. Lo que hizo fue dar el balón a Hernández. Vuelven a empezar este ataque. Allá va José Ángel Arcega, busca la tabla, el rebote para Romay, que trata de sacar en contraataque. Los jugadores del Real Madrid se hacen un lío, pero el balón será para ellos. Ahora pienso que Joe Llorente debía de
esperar ese rebote. Se marcharon los jugadores blancos sin mirar. Y ahí eso fue lo que propició ese mal pase de Fernando Romay. Miryukov busca a Llorente, que lanza de tres. Falta personal en ataque de Martín. Tercera. No, perdón, la segunda. Segunda de Martín. El marcador, 2 minutos, continúa en 41-46. Una canasta anotó cada equipo, Romay y Hernández, en este segundo periodo. Davis, su tiro a veces demasiado plano, acabó en las manos de Martín. Ahí está. Falta personal en ataque de Llorente. No vale la canasta. Apartó con el brazo, dice Sanchís. Bueno, segunda. Sería la segunda falta de este tipo que hemos visto en la Copa del Rey. Pienso que Joe Llorente protegió excesivamente con su brazo izquierdo en esa entrada y falta en ataque. Pues es una falta muy americana, muy NBA. Sí, siempre pero, que se entra pero, y se aparta con el brazo, pero, se pita infracción pero al este que entra. Este es un concepto que han cambiado los árbitros porque esto antes hace una o dos temporadas era al contrario, siempre era falta del defensor. Falta de Romay. 4. Ha recibido el Real Madrid en menos de 3 minutos. Un Alcai. Bueno, pero que se tranquilicen las fans de Fernando Romay porque tan solo tiene una falta personal. Balón para Arcega. Con Davis. Allá va Davis. Arcega va a buscar el triple. Sí. 42-41-49. Le estaban poniendo el triple al Real Madrid, pero correspondía al CAI en el marcador. Es 41-49. Cargol. Asista Llorente. Qué buena combinación. Qué atento estaba Llorente y qué bien vio Cargol el desmarque del base madridista. 43-49. Bueno, y esto lleva al camino, pero a la inversa de lo que iniciamos la primera parte. 4 faltas le han pitado ya hasta el momento al Real Madrid y una tan solo al CAI. Davis, que ha perdido un poco el punto de mira, rebote para Biryukov. Villalobos, que se prepara para volver al juego. Cargol a una mano, jugadores por el suelo. Como siempre, Romay es uno de ellos. Y ahora hay línea de fondo, pisó la línea de fondo Davis, saca al Real Madrid, o al menos lo intenta, porque antes habrá sustitución. Piculín, Villalobos. Se va Cargol y Martín. Desde luego es un partido jugado de poder a poder. Ambos equipos están empleando al límite de sus posibilidades. Dureza en todas las intervenciones, sobre todo debajo del aro. Oye, hay que emplearse a fondo, es la semifinal y además hay un día de descanso antes de la final. Se puede recuperar las energías quemadas. Hay falta personal de Zapata. Efectivamente, la tercera. Buena asistencia ahora de Checho Biryukov sobre Piculín Ortiz. Ven ahí como fuerza la personal. Y 2 lanzamientos para Piculín. Ha fallado el primero. Pues es la primera intervención que falla en todo el partido. Y también el segundo. Y el balón acabó en las manos de Hernández después de que lo tocara Zapata. 4 tiros libres ha desperdiciado el Real Madrid, mientras que el CAI ha anotado todos los que ha intentado. Andreu. Saca atrás para Hernández. No opta por el triple. Y ahora hay una falta personal. Esta jugada está anulada. De Biryukov. Bueno, la primera. Pedro, llevamos el camino, como he dicho antes. De momento. Vamos a ver. 5 faltas. 5-2 están ahora. 5-2.
5-2, a la inversa de la primera. La primera parte empezó el CAI 7-2 y luego se equilibraron en 7 y para acabar en 11-10. Ahora el Madrid lleva la peor parte. Triple de Zapata y además falta personal de Llorente, la tercera, y un adicional. ¡Qué jugada ha hecho Zapata! Ya estamos a 6-2. 6-2. 6 faltas le han pitado al Madrid en esta segunda, su salida de la segunda parte, y tan solo 2 el CAI. Jugada de 4 puntos acaba de hacer Zapata, 45-53. Volvió Belosteni. Biryukov. Hacen un aclarado. Le dejan solo a Piculín. No le pueden entrar el balón. Piculín con problemas para controlar. Quedan 2 segundos. Hay que tirar. Se ha acabado la posesión. Se había acabado los 30 segundos. El reloj estaba en cero. Se había acabado la posesión. Se había acabado la posesión. Bueno, que valga la canasta y que siga el juego es otra cuestión, pero el reloj se había ido a cero. 2 puntos que hay que anotarle a Romay. Buen rebote ahora defensivo de Piculín. Juega Piculín y ahora hay canasta de Piculín. 49-53. El partido continúa, el CAI ha visto reducido en 4 puntos la ventaja. Allá va Andreu, qué buena penetración con gancho. Un gancho de mucha altura, Quique Andreu, que ha ido muy bien en esa cinta y entrada. 49-55. Otro cambio, Antonio Martín por Fernando Romay. Y un CAI arriba de 6 puntos. Carrera que quiere que mantengan sus jugadores la concentración en el partido y se olviden de la jugada anterior, que todavía alguno de ellos estaba reclamando sobre si la canasta de Romay era dentro o fuera del límite permitido. Falla el triple Biryukov, el rebote es para Zapata. Busca el triple Davis y el rebote para Belosteni ante la pasividad de Piculín. Ya al final, nueva canasta de Davis. 49-57, vuelven los 8 puntos, se prepara de nuevo Ruiz. Juega Villalobos con Piculín y el rebote con autoridad para los defensores del CAI. Momentos de desconcierto en el Real Madrid, que se ha quedado en los 49 puntos. Llevamos ya 7 minutos de la segunda parte. Juega Arcega. Le pide la bola a Davis, había quedado solo, no lo vieron ahora. Belosteni para Zapata, ha interceptado la defensa. Vamos a ver ahí a Llorente. Encestó. Importante esa bola que acaba de rebotar. También ahí volverá Fernando Arcega, a quien podemos apreciar ahora justo delante de nuestra posición la protección que se le ha colocado en la ceja izquierda, y realmente ahí hay muchos puntos, en esa ceja. Juega Belosteni con José Ángel, busca la asistencia Belosteni. Hay falta personal. Bueno, de Martín. Bueno, pues lo han conseguido, ¿eh? 7-2. 7-2. Las tornas al revés. El Madrid le han pitado 7 faltas en esta segunda mitad, tan solo 2 al CAI. Todo lo contrario que sucedió en la primera mitad. Pues ahora es cuando viene y se empatan a 7. Siguen los rebotes CAI, que están dominando debajo de los tableros. ...51-58... Se fue José Ángel Arcega, entró Ruiz, se fue Andreu, entró Fernando Arcega. Juega Llorente con Piculín. Muy alejado del aro Piculín. Allá va Villalobos, Piculín que pierde la bola.
No tiene nada que ver este piculín con el de ayer. Y es que hay muy pocas horas de recuperación entre un partido y otro. Y si se emplean mal empleadas, todavía menos. Pocas horas habrá dormido hoy Piculín Ortiz. Juega Davis. Al que le sucede lo mismo que a Piculín. Ha tenido poco tiempo de recuperación esta noche también. Mark Davis. Juega Llorente. ¡Canasta! ¡Qué bien! ¡Qué bravura la de Llorente en esa entrada! Como protegió el balón y consiguió esa espectacular canasta. Juega Ruiz Llorente ante José Luis Llorente. Llorente y Llorente. Ahí está Ruiz. Belosteni. Busca el triple Ruiz. El balón, Zapata, qué rebote ha capturado Zapata, que no ha podido culminar porque no ha habido falta personal. Bueno, realmente ahí los jugadores están empleándose a tope y las indecisiones son seguidas. Hay un rebote también fuerte del de Antonio Martín, tampoco los árbitros pitaron nada. Y ahí, en ataque de Davis. Y Carrera, que pide tranquilidad a su banquillo, porque el baloncesto es así. Era clara la falta, la de Mark Davis. Se ha tirado, quedando ahí como se tira, encima. Vean el pie izquierdo de Biryukov en el aire. Es difícil de juzgar una acción como esta, en la que los dos protagonistas, uno se abalanza sobre el defensor y el defensor justito había ganado la posición, si es que es así. Incluso viendo la acción repetida a veces cuesta, y esto se ha convertido en un 1-1. Y en la tercera falta personal de equipo, es un partido. Bueno, no es un 1-1, esto es una técnica que se ha indicado porque evidentemente ha sido técnica al banquillo, porque se saca ahora de media pista. No había opción a ningún 1-1 si realmente hubiera sido la tercera falta de equipo. Ha sido técnica al banquillo. Los dos tiros libres los convirtió Biryukov. Ahora dan válida la acción de Martín sobre el tapón de Belosteni. 57-58. El CAI, mientras discutía estas y otras cosas, ha perdido los 8 puntos de diferencia. Yo, para mí, el banquillo del CAI está presionando demasiado sobre los jugadores y esto los puede descentrar. Allá va Ruiz con Davis, que busca un triple que puede serenar a su equipo. 10 minutos quedan de partido, 57-61. Y el CAI con un 61%. Piculín. Rebote para Ruiz. Con qué ardor. Davis. Zapata, Belosteni. Falta personal de Piculín. Pues es la segunda. Y los rebotes para el CAI. Ahora sí que la diferencia es ostensible, 17-25. Están ganándole la partida al Real Madrid debajo de los aros. Belosteni anota un punto. Bueno, hay teorías sobre el tema del cambio de Piculín por Nat. Ayer comentaba Pavlisevic, el entrenador del Taugrés, que él cree que el Real Madrid con tres hombres altos es más débil que con tres hombres bajos, y que el paso de Biryukov a hacer en ocasiones funciones de base no benefician nada al Real Madrid. Bueno, como siempre, doctores tienen la iglesia, y esto nunca se sabe. Si la pelota entra, indiscutiblemente lo que está en la pista es lo que vale. Juega Llorente con Villalobos. Piculín. Qué bien. Ahora se movió bien, pero ahí está Llorente para enmendar el error. Qué buen rebote ha capturado. Villalobos. Bola no la tuvo que tocar jamás por encima del aro y dejar
que esa entrada de Joao Llorente, que ahora se queja, le replica esa intervención a Frederic. Es que le gusta mucho colgarse del ala, Frederic. Sí, sí. Allá va Martín. El balón sale rebotado. Lucha interesante porque es... No es nada. Parecía que había ido un campo atrás, ¿no? Pero debía tocar un jugador del CAI porque Frederic continuó con la posesión del balón. Salieron tres jugadores raudos y veloces a por esa bola que había quedado suelta. Y en la acción consiguiente, que es esta que vemos repetida, se produce la primera falta personal de Fernando Ortega. Se marcha Frederic al banquillo, no muy y Romay inspirado. También. 6 puntos Frederic. Esas dos, sus últimas intervenciones no han sido muy propicias para su equipo. Y Villalobos en la pista. Y Piculín. Un Piculín mucho más apagado. Y Mark Davis, que estaba viendo el partido desde hace algunos instantes, sentado en el banquillo, y va a volver al juego después de que Biryukov haya colocado el 7-1-7-3 a menos de 3 minutos para llegar al final. Ahora ya cada ataque tiene un valor importantísimo. Ruiz con Andreu, Fernando Arcega. El CAI jugando con dos bases para ordenar. Otra vez en el límite de la posesión. Ahí se ha equivocado Fernando. Quedaban aún 7 segundos. Creía que estaba más agotado el tiempo. Biryukov. Hay dobles. Doble. Cambio. Entra Mark Davis. Se sentará Ruiz. Quedan 2-22 y la ventaja es de 2. Está jugando el CAI con mucha presión. Mucha presión a la hora de atacar. Los sistemas intentan trabajar al filo de los 30 segundos en cada una de sus posesiones de balón. Marca jugada Fernando Arcega. Perdón, Ángel Arcega. Vamos a entrar en los dos últimos minutos. Recordemos que el campeón todavía está en condiciones de defender el título logrado la última temporada, el Real Madrid. Pero ahí está Quique Andreu sacando un balón hacia atrás. Fernando Arcega, otra vez en los últimos 5 segundos de posesión. Velosteni que lanza, el balón que no entra. Piculín en el rebote, presionado por Andreu. Y Llorente que mueve y cruza la pista cuando ya llevaban 8 segundos. Recordemos que hay que cruzarla antes de los 10. Balón para Villalobos, metiendo, pero hay falta personal de Andreu. Que es la primera. Segunda. Primera. Primera. Primera de momento. Pues un jugador como Andreu no había cometido ninguna falta personal. Un Andreu que es el máximo reboteador de este partido, con 9 rebotes. Y 13 canastas. Atención al 1-1 de Piculín, porque no entra. Es el tercer tiro libre que falla Piculín. 4 opciones ha desperdiciado valorando este 1-1. 1:27. Y 1 minuto sin conseguir canastas. El Madrid que ha perdido hasta 3 y 4 ataques de para empatar el partido, ponerse por delante si hubiera sido un triple. Línea de fondo de Fernando Arcega. Estaba Sanchís perfectamente. 1-15. Colocado. Cal marca la jugada que debe señalar Llorente. Por eso se tocó el pecho, porque también se lo tocó su entrenador. Allá va Biryukov, línea de fondo. Acaba de empatar el partido. Lo ha conseguido el Real Madrid por primera vez cuando queda 1 minuto para la conclusión. La primera vez que el Madrid equilibra el resultado. 7-3-7-3. Último minuto. Todo el partido había ido desde el 0-4 inicial. El CAI por delante. Allá va Velosteni, línea de fondo. Muy difícil lo que intenta Andreu. No hay canasta, pero sí falta personal. La falta personal es de Piculín, la cuarta. Cuarta para Piculín. Y Andreu en los tiros libres. Andreu que ha convertido 3 de 4 en este partido. Y que en la temporada está en un 85% de acierto. Dos lanzamientos para Quique Andreu. 43 segundos restan para finalizar el encuentro. Todavía ambos equipos habrán una posesión como mínimo para ambos, como mínimo. Si no se precipitan las cosas, ahora el Madrid tendrá que forzar rápidamente y ajustarse en ese ataque. Allá va con el segundo. No,
Era el tanto por ciento que falla cada temporada. Balón para el CAI. Capturó el rebote Fernando Arcega, que ya ha perdido la protección y no le preocupa demasiado de su ceja. Ahora eso es lo que menos le debe importar. No debe sentir el dolor ante la presión de este final emocionante. Balón para el CAI, 39 segundos. Juega José Ángel Arcega. Chuchi Carrera en la banda diciéndole que agote al máximo la posesión de balón. Aunque eso lo han intentado hacer en las últimas acciones y no les ha dado demasiado buen resultado. 23 segundos y les quedan unos 10 de posesión. Juega Mark Davis. 5 segundos de posesión. Allá va Mark Davis. Se levanta. El balón que no entra, rebote para Piculín. Hay falta personal. Falta personal, indica Jesús León Arencibia, de Fernando Arcega. No deberían protestar los jugadores del CAI. Quedan 11 segundos. Es un 1-1. Pide banda al Real Madrid. Tiene 11 segundos el Real Madrid para conseguir la canasta. No va a haber prórroga. O gana uno o gana otro, porque jugándosela de banda, la canasta o será de dos o será de tres o no será. Y ese balón es para Chechu Virikov, seguro. Él pide esa responsabilidad. 11 segundos, Llorente, el tiempo que se agota. Piriukov se va a levantar, lo va a intentar, allá va línea de fondo, lo taponaron dos jugadores del CAI, el CAI tiene la bola, el CAI tiene la final, falta personal de Martín, final del partido, ha ganado el...